João Maia es uno de los tantos fotógrafos que han registrado las competencias en los Juegos Paralímpicos de Río, pero tiene una característica especial: es casi ciego. Este brasileño de 41 años perdió la visión a los 28 por una enfermedad inflamatoria del ojo. Solo percibe bultos y algunos colores. En estos años aprendió braille y tomó gusto por la fotografía. Creo que, la me nuevas... Creo que la fotografía me da la oportunidad de decirle a la gente que soy discapacitado visual, que existo, que estoy aquí. Que estoy registrando lo que estoy viendo a mi manera, desenfocada, borrosa, pero de la forma en que lo veo. La fotografía le da forma a mi vista y la gente que lo ve dice... Conseguiste retratar algo que yo no podría. Joao explica que con ayuda de las funciones de voz de su teléfono puede operar las herramientas como foco, flash o encuadre. Y no solo depende de la tecnología, seguía por sus otros sentidos. Escucha las vibraciones de todo lo que se mueve, desde los latidos del corazón de un atleta si está cerca, hasta los movimientos de una multitud en la tribuna. Todo que tiene son todo lo que tiene sonido, porque el sonido también es una forma de acercarme a las cosas. y ahí, todo, que se movimenta, todo, que tiene son. todo lo que se mueve, todo lo que tiene sonido, que tiene olor. Eh, eso, faz que a minha foto, ela ganha... eso me ayuda a que mis fotos tengan sentido y sensibilidad. sensibilidad. Joao participa en el proyecto Superación 2016 con otro fotógrafo en silla de ruedas. Ambos retratan los Paralímpicos de Río en colaboración con Mopgrafía. Un movimiento cultural que define el arte captado con móviles. Aún con esa deficiencia visual, él capta los momentos deportivos. Acciones muy interesantes que, incluso para la gente que puede ver, son momentos difíciles de captar. Y Joao capta eso con una naturalidad increíble. Es como si la fotografía estuviera dentro de él mismo. El trabajo de Joao le ha valido casi 1,800 seguidores en su cuenta de Instagram.